Now let's start, my friends, with the correction of the quiz. I'm going to share the screen. But first, antes que todo, antes, les voy a recordar algo. Algo que todos, yo creo que Escucho, el error fue dejarse llevar demasiado por el ejemplo. Y el error fue no escuchar en lo que yo soy tan intenso. Entonces siempre, cuando cogíamos un adjetivo, siempre les preguntaba, ¿cuántas sílabas? Ah, no, esa es la voz de ustedes. ¿Cuántas sílabas tiene? Y ustedes respondían, dos, una. ¿Cómo se cuentan las sílabas? ¿Sí? ya sé por qué casi medio salón se lo tiro. Sí, entonces yo llegué a Tavares, a la T, y yo dije, pues ¿será que se copiaron esos chinos? Pues sí, hay algunos casos que está como si igual, pues yo dije, bueno, trabajaron en grupo. La es lo de menos. Pero, entonces, el problema es ese, que no contaron las condenadas sílabas. Entonces, o ustedes colocan la regla del EST o de ER, o colocan. O la regla del EST, perdón, o colocan la regla del EST, o colocan la regla del ERE, o colocan the most, o colocan more. No van juntas, no pueden ir juntas, no, no pueden, no, no. Para eso, o si no, ¿para qué hacemos la distinción? Si todo vamos a estar ahí revueltos, pues ¿para qué hacemos la distinción? Digamos, the highest. The highest, most. The highest, most mountain. Hacemos la distinción, Laura Fernanda, ya enviando audios. ¿Para qué hacemos la distinción? O sea, no, no hay ningún sentido que hagamos esta distinción. O borramos una o borramos la otra. ¿Sí, mis niños y niñas? Entonces, si colocamos the highest mountain, no necesitamos colocar most. ¿Sí? ¿Por qué? Por las condenadas sílabas. ¿Cuántas sílabas tiene high? High. Solo una. ¿Listo? High. Es un sonido largo. High. ¿Listo? Entonces, si solo tiene una, le agregamos EST. Véanlo como un adjetivo corto. ¿Sí? Tall. ¿Cuántas sílabas tiene? Una. ¿Ve? Tall. The tallest. ¿Ven? Algo más de dos. Important. Important. Ahí ya no vamos a colocar importest. Eso no existe. Entonces quitamos esa bendita regla de la EST, si es de más de dos sílabas, y ahí sí colocamos la bella palabra the most important. ¿Listo? Esa regla fue la que todo la embarraron. Entonces todos se dejaron llevar por el ejemplo. El ejemplo está con más de dos sílabas y empezaron a poner the most, the most, the most, the most. Bueno, no todos, algunos. Los que lo hicieron, súper. Entonces, aquí, por ejemplo, la de Tavares. Entonces, aquí, una de las cosas que me dijo, uy, de pronto se copiaron, es porque yo me equivoqué con la palabra superlative y escribí superlative. Y muchos tienen esa palabra así, entonces yo dije, berracos. Pero bueno, si lo hicieron en grupo. There is no problem. No hay ningún problema. Entonces, porque es que todos dicen que es que todos la copian igual, o sea, la misma palabra. Entonces, como que, a ver. Yo también fui Yo sí estudiante, si van a noté que copiar, estaba mal apréndanlo a hacer. escrito. ¿Listo? Entonces, acá, a cada uno de ustedes les dejé comentarios. Y si no les dejé comentarios a cada una de las frases, es porque yo, pues de ahí para abajo, ya miré que había el error. Entonces, como que lo operativo de no gastar tiempo. ¿Listo? Entonces, este comentario obedece a este. Listo. Entonces, aquí de pronto va a haber un off, pero no sé por qué. No se ve. Entonces, the Nile is the river longest of length. ¿Listo? Listo. Entonces, acá, ¿el error cuál fue? ¿Cuál es el adjetivo acá? Largo, Largo. ¿no? ¿Cuántas Long. sílabas tiene? Una. Una, long.
Colocó la regla del mouse, no la colocó, le quedó bien. Entonces, ¿qué hizo acá? El error que en inglés, como les han dicho en matemáticas toda la vida, que el orden de los productos no altera el resultado, en inglés sí lo altera, ¿listo? Es lo contrario, sí lo altera, y lo altera bastante, porque uno no puede decir, The Nile is the river longest. Él lo pensó mucho en español, ¿sí? Es el río más largo, ta, y lo puso ahí, pero ahí. Eso suena muy Spanglish. Entonces uno tiene que poner the longest river. ¿Listo? Michael, pero es que tu quiz no está con el error que menciono. A ver, a ver. Ah, sí, está. Ah, no. No, tu error es el orden, Michael. Tokyo is populated most than all. It's most populated. Populated. ¿Listo? Tu error es el berraco orden. Y. Aquí con doble G, bigger va con doble G. Hay una regla, pero yo no quiero saturarlos. Es consonante, vocal, consonante, dobla la consonante. Pero no quiero saturarlos, frescos. ¿Listo? Por ejemplo, aquí bigger. Pero no, este quiz no me sirve. Profe, si quiere intentar con el mío. ¿Quién me dijo? Bueno, creo que Michael, creo. Pero papá, ¿quién me está hablando que no veo? De la 2, profe. De lados, de lados, de lados. ¿Pero tú cometiste ese error? Ah, sí. Sí, yo como... Ah, bueno, saqué por un punto menos, pero bueno. Sí, si te dejes 50 es porque sí. Entonces esperemos que cargue. Apágueme el micrófono, por favor. Listo. Ah, mire, entonces el comentario. ¿Cuántas sílabas tiene fast? ¿Listo? Entonces estábamos acá. ¿Cuántas sílabas tiene fast? Una. Fast. Una, Es un ¿sí? sonido. Fast. ¿Listo? Water is the most fast there is. ¿Listo? Entonces acá, ¿el error cuál fue? No identificar cuántas sílabas tiene. Aquí teníamos que decir. The fastest there is, ¿listo? El más rápido que hay, ¿listo? Entre otras cosas, there is al final suena genial. Entonces, nunca lo cambies. Eso es inglés, ¿listo? Profe, The fastest there profe. is. Listo. Dime. Es que pues entré tarde porque mi madre me mandó a llevar algo a otro lado. Tranquilo, papá, estamos revisando el quiz. Tú lo pasaste. Entonces, Ah, bueno, o tenía no, un o sí, profe. no sé, todo que revises, no sé, no me acuerdo. Listo, profe, ya veo. Es la sana costumbre. Entonces, the Cooper is the most hard for Bill, ¿listo? Entonces acá, the most hard no existe. Tenía que poner the hardest, ¿listo? The hardest for Bill, to Bill. Acá, the London, in London, is the most populated. Of UA, USA. ¿Listo? Entonces, UK. Entonces, acá, the most populated. Aquí te quedó bien. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque estaban las sílabas populated. ¿Listo? Entonces, ahí quedó bien. ¿Están notando el error? Sí, Pues señor. por mi O sea parte, que sí, cuando profe. estamos en la forma superlativa y tiene más de una sílaba, se usa el most. Y cuando no, simplemente el río, algo así. ¿Sí? EST, EST, Bueno, superlativo el EST. EST, Y cuando estamos en... comparativo es la misma vaina, la misma que Y cuando acabaste de decir. estamos en comparativo y no, y tiene más de una sílaba, no se usa el more, sino el ere. Al revés, mamá. Bueno, al Al revés. revés. Exacto. Eso era, Ah, okay. eso era. Y casi todos la embarraron con esas, con esas, con esa, con esa cuestión. Alguien que haya pasado el quiz. ¿Cómo Nicole. no me has calificado, profe? ¿Cómo así, Para papá? revisar. ¿Qué nombre es? ¿Cuál es tu Santiago nombre? Galvis. Apellido, apellido. Galpis, Galpis. No, ¿cómo que Galvis no? Mendoza. Ah, te lo tiraste. Toma que lo revises.
Con los errores que probablemente estamos viendo acá. El de Nicole, ¿dónde Apuesto está el que de sacó Nicole? 100. No, sacó 50. ¿Sacó 50, Galvis? ¿Qué? Profe, ¿yo cuánto me saqué? Ay, vean en Pues clase. 60, ¿no miró? Este me dejó felizmente sorprendido porque es una persona muy callada en mi clase. Ay, este es el de Galvis. Juan Pablo. What am I doing? ¿Qué estoy haciendo? Listo, es el de Nicole. Entonces, de hecho, ¿cuál es el apellido de Nicole? Díaz. Hasta la D encontré la primera persona que pasó al quiz. Acá, acá una de las personas que pasó les los enumeré para acordar. Creo que fueron 8. Acá. Entonces, ella colocó, The Everest is the highest mountain. ¿Listo? Aquí no está the most. The Everest is higher than Kilimanjaro. ¿Listo? The Nile is the longest river in the world. ¿Listo? El Nilo es el río más largo del mundo. The Nile River, is longer than the river Amazon. Aquí, Russia is the country, is the biggest country. Nicole, ¿estás por ahí? Sí, señor, solo que está lloviendo y casi no escucho. Vale, entonces, bueno, mira la pantalla. Aquí hay un error, ¿listo? Creo que se me saltó. The biggest country. Primero va el adjetivo. Siempre primero va el adjetivo. ¿Listo? Y acá, niños, cuando están ustedes haciendo el superlativo, el artículo the es casi que indispensable que lo coloquen. Ese no puede faltar. ¿Listo? Por ejemplo, acá Nicole escribió, Tokyo is most populated. Y le falta algo. Si le falta como esa salecita que no se le ha echado al huevo. ¿Sí? Sabe raro. ¿Sí? Entonces ustedes le colocan, Tokyo is the most populated. ¿Listo? Es el, porque es que estamos diciendo el superlativo. Es lo más. Entonces tenemos que darle ese énfasis. Este es el pocillo más bonito que yo tengo. Este es el reloj más barato que yo tengo. Este es el mouse más luminoso que yo tengo. ¿Sí? Si ustedes quieren hacer ese superlativo, ese artículo da, THE, no puede faltar nunca, nunca, nunca en el superlativo. ¿Listo? Y primero va el adjetivo. Recuérdense con ese ejemplo que dan todos los profes. Quedamos todos los profes. El carro rojo. No se dice the car red, se dice the red cat. Primero car, primero va el rojo. ¿Listo? Bueno, le estoy dando mucha, mucha información a la vez, o ya cada uno va entendiendo los errores. Cada quien, por favor, abra el quiz. Abra su quiz y corríjalo para que no quede en ese 50. Ya. Tengo 20 minutos para hacer esto porque voy a trabajar libro. Take it or leave it. Profe, oh, mira, es que mi y internet no profe, está. los que pasaron, ¿qué hacen? Los que pasaron, Equite. dan un abrazo así. Dieguito. Discúlpame, es que pues el internet me sacó un segundo, profe. Dieguito, toca mirar ahorita el quiz porque creo que te fue regular. Profe, ¿será que me puede contestar un mensaje al privado? Mi Ya voy. quiz, profe. Ah, Lindsay. No, yo pensé que no querías verlo. No, sí, es que no. Tranquila, tranquila. Los demás, ahora ya, ya miro Sara. Los que ya pasaron el quiz, la felicitación va en serio, es en un abrazo. Y por favor, abran el libro. In the page. Ustedes son 4. Aquí ya lo tengo Yo listo. tengo un libro. Ay. ¿Qué? Bueno, esperen. Debe haber alguien que tenga el libro. Entonces, abran por favor la página 8 y comiencen a mirar vocabulario. ¿Listo? Vocabulario de Tienen la el página libro, 8. muchachos. Los que no tengan el libro, Yo espérenme tengo con el libro. paciencia. Niños, 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 déjenme hablar. Los que no tengan el libro, espérenme con paciencia 10 minutos. Lindsay. A ver, yo también soy humano, ¿no? Me puedo equivocar.
I'm a human. Que no pareciera, pero soy un humano. ¿Saben qué les cuento? Creo que mi mouse está dañado. Yo escojo algo y me lo hace doble vez. Miren. Entonces, nada. Ustedes saben que el 16 de abril cumplimos años. Una recolectica. Cada uno de a 2,000 pesitos compramos un buen mouse. ¿Qué página es, profe? Pues, profe, si se me hace pagar el envío, pues se le colabora, si no, no. Lindo. No, era broma. Página 8. Listo, Lindsay, mírame acá. Y los que, por favor, los que van a empezar a corregirlo, pues miren acá también, ¿listo? Entonces empiezas acá. The Everest is the most high the world. ¿Qué te faltó acá, mamá? Se utiliza el EST. El problema es que yo lo utilizó en el segundo y no en el primero. No te había entendido que el era exactamente, tocaba poner el ER y el EST en la palabra. Pues yo dije, no, pues solo es hacer una oración así, ponerle ahí. Y yo. No, pues no es que no estás haciendo. Pues de hecho, acá en el comentario te dije, ¿y dónde está el superlativo? Pues aquí tenías que colocar the highest mount in the world. ¿Listo? The highest. Tienes que usar aquí la regla, highest. Esta, the Amazon rainforest is very long. Aquí lo mismo. Y pues de hecho aquí te me sales del tema porque ni siquiera aquí es muy largo. Es muy largo, pero it's very long. Es muy largo, pero es muy largo de qué. Ahí no estás haciendo un superlativo de nada. Estás describiéndolo. O sea, la oración está bien hecha. Profe, está llorando muy duro. Haciendo el superlativo. Papá, ya escríbeme al WhatsApp y te mando un audio. Ay, estoy viendo el chat. Profe, en mi caso, ¿qué me quedaría mal? ¿Sería quitarle fue lo de ST y eso? Espérame, ya termino con Lindsay, ¿listo? Entonces, vale, pues. Acá. Australia is one of the biggest country. Esta te quedó bien. ¿Por qué esta te queda bien? Y usas la regla y arriba no. Este highest. Profe, estás viendo muy duro y no lo escucho nada. Pero sí, papá, ya te mandé un audio. O sea, yo sí utilicé el superlativo, pero no lo utilicé con la palabra que era. Pero es que en esta oración, ¿dónde lo utilizaste, Lindsay? Everest, pero es que Everest es el monte. Everest, así se llama. Porque es que Ever es una palabra, sí, pero es que the Everest is the mount. Everest no cuenta. Es que estás confundida acá. Estás confundida en este EST de Everest. Everest es el monte. Míralo acá. Everest. ¿Listo? Tenías que haberle colocado aquí. Pero está cayendo el cielo. ¿Y no me escuchan? No, sí, pero uy, de verdad está lloviendo súper feo. Bueno, pero Lindsay, acá. Lindsay, ¿me escuchas? Escucho 50-50, profe. Listo. Entonces, pues pilas, porque es que Everest, esta EST hace parte desde el monte, más no del superlativo. Acá very long, aquí tampoco usaste el, no estás usando el superlativo. Pues de hecho te estoy dando aquí el comentario. Estás diciendo que es muy larga. Es muy larga. Yo a mí no llego nunca a esos comentarios, ni se ven. A mí solo me aparecen las cosas. No, señor. O sea que, mira todos esos comentarios que les dejé, a todo el mundo les dejé comentarios. O sea, perdí mi tiempo dejando comentarios. Tengo que aprender a dar comentarios. ¿Cómo? ¿Profe, usted había dejado eso ahí en esa guía? A cada uno le dejé como de a 5 comentarios. Bueno, no a 5, pero a mí no me salió eso tampoco. Bueno, tenemos que revisar cómo activamos esos comentarios, porque pues de hecho es una opción que yo uso bastante. Yo no, siempre dejo comentarios. Sí me salen, pero no me los dejo ver completos. No, yo sí no, a mí no me salió nada de eso, solo la guía. Después arreglamos eso, porque yo siempre dejo comentarios, porque pues de nada me sirve dejar actividad sin... A mí solamente aprecio el nombre. De nada me sirve dejarles la actividad si no saben que están haciendo mal. Dime. Lo que está en amarillo es lo que toca corregir, ¿cierto? Sí, de hecho ese es el comentario. O sea, por ejemplo, the largest country. Entonces aquí, pilas con el orden. Ay, no podía chuear. Entonces aquí pilas con el orden. En inglés sí importa el orden. Entonces, the country largest is the largest country. Primero siempre va el condenado adjetivo.
Acá very. Acá el very sobra, como te dije acá. Y acá este the is the. Miren aquí. Este the. Hay que usarlo. Siempre, siempre hay que usarlo. Is the hottest place. Is the hottest place. No funciona. Tienes que ponerle el the. The hottest place. Es el lugar más caliente. El lugar más caliente. ¿Listo? Es que yo intenté hacer que era de hot spring, que no me acuerdo qué era. Es un lugar muy, muy caliente. Un sí, lugar, exacto. No, el lugar. A hot place, si tú le quitas aquí el EST y le dejas el A, funciona como oración. Porque está diciendo que el desierto del Sahara es un lugar caliente. Ese A funciona como un artículo indeterminado. A hot place, un lugar caliente. Un lugar caliente de muchos que hay. Pero como estamos trabajando, el superlativo es el lugar más caliente. Entonces tienes que siempre colocarle al artículo the hottest place. ¿Listo? No, bro. Listo, pero fresca, que son errores que nos enseñan. Oportunidades de mejora, más bien que errores. No les digan errores, no les digamos errores. Voy a crear una tarea. Entonces, voy a crear la tarea para... No, ¿qué hacemos para corregir eso? Deben ideas. Porque no quiero crear otra tarea, porque hay 9 que ya lo pasaron. ¿Qué hago? Sí, entonces los 9, por favor, le dan tarea completada. Y me escriben pase el quiz. ¿Listo? Voy a crear una tarea en ese momento. ¿Cuál? Le doy completada. Las 9... Niños, me están hablando muchos al tiempo. Y no puedo con todos. Gracias, Arley. No sé cómo sacar esos comentarios. No me deja como cabezón eso, porque imagínense yo todo mi sábado calificando eso y no que no aparezcan los comentarios. Necesito una vida. Pero sí, amiga. Me gasté todo el sábado escribiendo los comentarios y leyendo esa vaina. Y profe, ya me fui a ver tu trabajo y no aparece. Michael, bueno, póngame todos aquí atención. Voy a crear una tarea en este momento y ya me compartes pantalla para verlo en los comentarios. Voy a crear una tarea en este momento, ¿listo? ¿Con el fin de qué? De que suban la corrección y sopesar un poco esa nota, ¿listo? Suban la corrección, no quiero volver a ver los mismos errores, ¿listo? Y las personas que lo pasaron, escúchenme claramente, le dan completar tarea sin adjuntar nada, las personas que lo pasaron y le dan tarea completada y ya, ¿listo? 8 personas lo pasaron, entonces, por favor, no la... ¡Profe! Ahora sí, dime Gerardo. Gerardo, tú no lo has presentado, todavía estoy esperando. No, profe, ya la voy a presentar, ya ahorita se la envío. Listo, papá. Ahí tienes ayuda porque ya... Profe, ¿qué página es? Bueno, profe, gracias. Estamos en la página, los que tienen libro, en la página... En la página 8. Vamos en a ver la parte. Los que tienen libro deberían estar en estas. Los que tienen libro y pasaron. Ya voy. Entonces, estamos aquí en la parte de vocabulario. Esas palabras que están en negrita, Kevin, esas palabras tienen que estar en tu vocabulario porque son nuevas. Esa clumsy, easygoing, sociable, reliable, intelligent, ya la sabes, moody y busy, esa también ya la sabes. Pero el resto van a su vocabulario, ¿listo? Ahora sí, Sara. Profe, yo lo único que hice fue quitarle a todos los verbos la EST y lo que le agregué. Vamos a ver. ¿Copiamos esas palabras? No, pero yo no la he enviado. Comparto pantalla para que mire, profe. No, ya te digo desde acá, espérame. Profe. Dime, papá. The beans. Ay. ¿Qué?
Listo. Ya. Muchas gracias. Ah, nunca se les va a olvidar esa palabra. Ahora sí puedo compartir la pantalla para mostrar. Espérame, papá, y, y miramos el quiz de Sara y ya compartes pantalla. Dice, entonces, Sarita, mírame acá. Sara, science, 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 science. Entonces, mira acá. The Everest is the most highest mountain. ¿Listo? Entonces, aquí, efectivamente, lo que tienes que hacer es borrar ese most. ¿Por qué? Is the highest mountain. Entonces, o usas most, como te dejé acá en el comentario, o usas la regla. ¿Listo? Ah, yo borré fue lo de ST en todo, sí. Pero, ¿cómo la vas a borrar la ST si cuántas sílabas tiene la palabra, mujer? Era, entonces tenía que borrar, ¿era most y more? Pues es que tienes que mirar cuál, porque en algunas lo vas a tener que borrar, en otras no se sabe si lo tienes que borrar. Tienes es que contar las condenadas sílabas, Sara. ¿Cuántas sílabas tiene height? Oh. Dios mío, yo siento que usted no me escucha, Nala. Profe, pues te acuerdas que yo te había dicho al inicio de la clase sobre mi quiz que tú me habías como escrito como que lo había pasado, pues que lo sorprendió no tan grave y eso, pues yo creo que, o sea, viendo ahorita las correcciones, lo único que me quedó mal fue como que organicé la oración más en español que en inglés. Debió quedar. Juliana Jula, ¿sí? Sí, señor. Déjame revisar. Profe, que la dos tiene problemas de internet. Vale, dile que no se preocupe. Que adelante lo que o sea, dile, mejor dicho, es lo que tiene que hacer. Que corrija el quiz. Entonces, acá tenemos aquí este hermoso, bello quiz de Juliana. Entonces a Juliana le dije exactamente, o sea, los errores no son tan graves porque son errores de aspecto gramatical que mea culpa lo de la regla de consonante, vocal, consonante, no se las había dicho, pero es que no quería agobiarlos. Pero cuando ustedes tengan consonante, vocal, consonante, dobla la consonante. Ya, eso es todo. Entonces, aquí, entonces, Everest is the mountain highest, is the highest mountain. Bien. Is the river long, is the longest river. Sí, es que no son tan graves los errores, pero ya sabes cuáles son. Bueno, este sí me pareció grave. Juliana. No, me quedé sin internet. No, ahí está. No, señor, ahí está. Ah, profe, ahí estamos. Juliana, ¿dónde está? Estamos, tío. No sé. Pero estoy mostrándole el quiz. Sí. Yo creo que se quedó sin internet. Porque... que ya va esperando. Por fin. Listo, Juan Pablo. Tienes que corregir el quiz, papá. Listo, estamos en esas. Yo creo que me va a tomar más de lo que pensaba. Perdón, profe, se me dio el internet, profe. Sí, sí, sí lo supuse. Listo, ahora yo empiezo otra vez. Quiz, pero no se ve nada. Sí. O sea, no, listo, ya, ya ahora sí. ¿Ahora sí estás viendo? No, profe, la pantalla. No estás compartiendo. ¿Ahí no estoy compartiendo? No. No. Por eso les digo que no estaba compartiendo, pero es que ustedes a veces como que no están atentos, no sé qué pasa. Sí, falta como atención ahí, muchachos. Ay, Laura me pregunta, ¿estás compartiendo pantalla? No, yo pensé que sí, pero no. Entonces, ahora sí, Juliana, confírmame que estás escuchando, porfa. Sí, señor. Listo, Juliana. Entonces, como te decía, no son errores tan graves. Porque es de orden. Entonces acá, the longest river. ¿Listo? Primero va el adjetivo. Este es un error. Yo asumo la culpa porque no quería agobiarlos con esa norma. Pero cada que ustedes vean consonante, vocal, consonante, doblan la consonante. ¿Listo? En casos como bigger. ¿Listo? Pero esto, tranquila. Lo más normal es que tú colocaste bien la regla. Is the... acá pues te equivocaste. Is the bigger. ¿Listo? Aquí is bigger. Porque este es para el superlativo, ER para el comparativo. Y este sí me parece un error grave. Populate. Ese se deja así. Is the most. Espérame un segundito, por favor, termino con ella. Okay. Populate. Aquí no va el EST. ¿Listo? Is the most. ¿Listo, Juliana? De resto, pues es corregirle el orden. Dale, gracias. Y pilas.
Listo, ahora bueno, sí. Profe, ahora sí, ¿quién me estaba hablando por ahí? ¿Un hombre me estaba hablando? Yo, profe. Dime, Diego. Es que era para saber en específico qué verbos o qué frase me salió mal. Bien, era pues, para eso. Listo, papá. Espérame, ya miramos el texto. Galvis. Pilas que en este momento estamos trabajando son adjetivos, no verbos, ¿listo? Entonces. Mírame acá, ¿estás viendo? Sí, señor. Listo, papá, entonces acá tú tienes the Mount Everest, ¿listo? Aquí the Everest Mount is the most highest, ¿listo? Acá o usas el most o usas el highest, ¿listo? Pero las dos no pueden ir. Entonces tienes que contar ahí, the highest mountain. Tienes que contar las sílabas. ¿Cuántas sílabas tiene high? Una. Ah, bueno, entonces si tiene una, solamente va la regla de ST. Entonces este most se va para la basura, ¿listo? No nos sirve cuando lo estamos usando ahí. Y aquí cometiste el mismo error. Como dice y no se puede hacer al revés, ¿no? Sari, deja que Diego hable. Dime. ¿Cómo hice eso en todas me saqué 50? Sí, papá, pero lo puedes corregir, tranquilo. Listo, profe. Dale, corrige eso. Ok. Ahora sí, Sara, ¿qué? Profe, ahí, no, profe, ahí sería... No, por ese tema ya no me gustó. Ay, no. No es culpa del tema. Dime. Sí, está raro. LS es con el superlativo y el R con el comparativo. Sí, es que por ahí toque lo está embarrando otra vez. Sí, niños. R comparan, R comparan EST superlativo. Ya, cójanlo y escríbanlo en la frente para que les pregunten siempre. Profe, en mi examen, en el punto 8 me había quedado mal, es porque primero se ponía... ¿Largest y luego country? ¿O siempre, bueno? largest country, is the most large country. Aquí Dieguito también está mal. Is the largest country, ¿listo? Large tiene solo una sílaba, por lo tanto no usamos el most. ¿Listo? O sea, aquí en tengo una pregunta. A ver, esperen, orden. Sara, Juan. Profe, ¿sabes? O sea, que en HIC se pone el EST y el otro y se borra y the most. Claro, the highest mountain. No se dice the most high mountain. ¿Listo? Entonces, listo. Profe, ¿y ahora cómo sí era lo que usted le decía? Perdón, diga. Déjame que Juan Pablo estaba esperando y ya vas a usar. Juan Pablo. Profe, ¿qué hacemos después de corregir el quiz? O sea, ¿dónde lo subimos? Ya estoy creando la tarea. Llevo creando la tarea 10 minutos. Tranquilo, profe. Ah, profe. Y pues te decía que, ¿cómo era lo de la regla que le decías a Juliana? Que cuando estaba consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante, doblan la última consonante. Por ejemplo, big, bigger. Esa doble, esa G va doble. Ah, ok. Vale, gracias. Profe. Dime, papá. Para mostrarle que te lo corregí, ¿cómo hago? ¿Ya lo envío? No, no, suelo, papá. No, hasta que ahora sí plazo, hasta que ahora sí plazo. No, no, para hoy. Hoy. Bueno. Mañana a las 12, para que suban eso. Lo hagan sin afanes. ¡Jue perro! ¡Upa! Micrófono, pilas. ¿Profe? Niño, dime. ¿Hay algún problema si, digamos, solo le paso como un borrador? Es que, pues, me di cuenta de eso hasta ahora. Digamos, le estoy pasando como que un borrador para volverlo a hacer y... No, pa, cuando lo termines, lo mandas todo. Tienes plazo hasta mañana, fresco. Listo, profe. Si no tienen un computador a la mano, pues, tienen... Hoy háganlo ahí en así a mano y ya después lo pasan a computador y me lo entregan así. Es mucho más fácil. Profe, para mí leerlos así. Yo tengo una duda. Dímelo. ¿Qué hay que hacer en el libro? Papá, sacar vocabulario.
Profe, ya sabes vocabulario de las cosas en negrita. De la página 8, de las cosas en negrita. ¿Listo? Ese vocabulario es clave para esa unidad. Ya. ¿Ya lo sacaste? ¿Listo? Entonces sigue con Crit, con la lectura que está ahí. ¿La de abajo? Sí, la que está en amarillo. Con las profe, tres la segunda también ahí. ¿Se quitaría more? Con las tres lecturas que están ahí. ¿Me entendió el del libro? ¿Ya le respondo a Sara? Profe, o sea, ¿solo hay que agregar las palabras que están en negro al vocabulario? Sí, pues entenderlas, ¿no? Buscar el significado, etcétera. He's going. Ah, listo, profe, gracias. Listo, ahora sí, Sara, dime. En la segunda de Hing también se quita el more. Mamá, no me preguntes eso, cuenta las sílabas. Si profe, tú me sigues preguntando eso, cuando te toque sola, no vas a saber qué hacer. Dime. Profe, si corregimos el quiz, ¿es nota o no? Sí, claro, pues ¿para qué creo que lo estoy corrigiendo? Porque a ustedes les gusta tener su promedio y pues yo se lo respeto. Ya lo subí, por favor. Entonces, hágame las 8 personas que pasaron el quiz. Eso, listo, bien. Listo, Emanuel. Emanuel, activa el micrófono. Profe, ¿me escuchas que está lloviendo duro en mi casa? No, pero en tu casa no debe estar lloviendo, está lloviendo afuera, porque me preocuparía si lloviera. Por dos. No me preocupes. Es que Manuel tiene unas maneras. Profe, qué pena. Es que dime. La verdad yo no he entendido bien. ¿Será que usted me puede volver a explicar? ¿Quién? Por favor. ¿Quién no me está entendiendo? Yo, Sara Díaz. Qué raro. ¿Qué no entendiste, Sarita? No entiendo. Perdón. No entiendo. O sea, es que usted dice que las sílabas que toca contarlas, ¿sí? Sí. Bueno, o sea, ¿qué deriva de eso? Pues deriva que tú usas o no usas la regla. Fácil, entonces tú cuentas. Hagámoslo los dos, ¿listo? Entonces el adjetivo es height, ¿listo? Empecemos con el ejemplo. El adjetivo es intelligent, ¿listo? Este es el adjetivo. ¿Cuántas sílabas tiene intelligent, Sara? 4. Exacto, tiene más de 2, ¿listo? Entonces si tiene más de 2, lo que vamos a hacer es agregarle the most, ¿listo? De chimpancé, is the most. Cuando tiene más de 2, le agregamos el de. Ajá, siempre, the most. The most intelligent animal. Entonces, esa era la expresión. Espérame, no. Espérame, Lindsay, un momento, porque así es que se interrumpe. Sara, sigue. ¿Y cuando tiene menos de 2, o sea, solo va al most? No. Esa pregunta es buena. Cuando tiene menos de 2 sílabas, lo que vas a hacer es agregar st al adjetivo. Mira uno que tiene menos de 2, tiene solo una. Height, ya no usas el the most, sino usas the highest. ¿Listo? Ya no usas the most. The most es solamente para los que tienen más de 2 sílabas. Eso en el comparativo, en el superlativo. En el comparativo, la misma regla, si tiene más de 2 sílabas, usas el more. Pero si tiene menos, tiene una sílaba, pues ya no usas el more. Mira que aquí ya no está el more. Y lo que haces es poner acá R. Y ya, eso es todo, mamá. O sea, cuando tiene más de 2 sílabas, le pongo the most. Cuando tiene menos, le pongo el S. ST. Cuando es comparativo, le pongo el R. Exactamente. Exacto. R y el, pero esos dos no van juntos, ¿no? Pilas. Ah, sí, señor. Listo. Gracias, profe. Corrígelo y miramos. Listo, ahora sí. Profe, en la lectura esta aparecen unos campos que hay que llenar de... Esos campos, ¿de gracias por la pregunta, esos campos se llenan con el audio, pero no sé si tengas para escuchar el audio.
Pues tengo el computador, CD. Pero no sé cómo ponerlo. Bueno, pues, entonces esa la podemos saltar. Entonces, como que me interesa más es que entiendas lo que están intentando decirnos. Lee las dos de abajo y abajo sí se puede responder. Las que dicen now read y la 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 y start and over again. Bueno. Listo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es y por qué tan tarde? Listo, procedo a responder esos WhatsApps. Qué pena ser tan cansona. En la de Big, ahí sí queda igual todo, porque ahí sí hay que doblarlo, sin importar que lleve el mouse. ¿Y cómo queda? Dime cómo queda al final. Doblando el Biggest, pero con doble G y Bigget. Bigger. Ahí también tengo que quitarle el most y el more. Ah, claro, porque Big es solamente una sílaba, es un sonido. Okay. Gracias. Ah, ¿ves? Bien, así es. O sea, ¿esta clase se acaba a las 12:30? Sí, exacto, profe. No, vamos, hoy no van a tener descanso, entonces hoy vamos hasta la 1:20, ¿vale? ¿Qué? Ok, profe, ok, me parece bien. Si no vamos a tener descanso, ¿en serio? Irán al otro. ¿Ustedes qué le creen? Hoy no tengo la broma. Broma. Hay que ver la rabia que hay en cada uno para ponerse bravo con eso, ¿no? ¿Qué? Sí, ¿cómo? Profe, mírelos. Profe, ya subí la corrección. Listo, bien. Voy a empezar a mirar entonces. Profe, yo tengo un pequeño problema. ¿Cuál es ese pequeño problema? Que usted me devolvió el archivo del quiz, profe, y lo estoy intentando abrir y no se abre, o sea que me tocó hacer todo desde cero otra vez. No, papá, pues vea la tarea. Ah, sí, te tocó hacer. Entonces... Sí, nada que profe. Profe, no. ¿Fluchi Meowth es un equipo o algo así? ¿Dónde lo estás viendo? En la lectura. Sí, pero ¿en cuál? En el cuarto renglón. ¿En la larga? Ah, Flushing Meadows, sí. Correcto, es un nombre propio. Recuerda que los nombres propios en inglés siempre van con mayúscula. Ah, ya. Manuel, ¿ya dejó de llover? No, profe. No. Ah, te escucho re bien. Es que me puse audífonos, profe. Ah, bueno, esa es la idea. Entonces, todos aquí, nos quedan 3 minutos. En 3 minutos, una persona que pasó el quiz nos va a explicar el tema, ¿listo? Para que de pronto ustedes escuchenlo de otra voz, ¿listo? Entonces, Emanuel, vas a ser el profe. ¿Cómo solucionaste esta vaina? ¿Cómo hiciste esta de abajo? ¿Cómo solucionaste esta vaina de acá? Dry. A ver, profe, díganos. Emanuel. Profe, pues, yo lo primero que hice fue investigar los verbos, o sea, cuál era el comparativo y el superlativo de esos verbos. Y ya después, pues, las fui así configurando, así por decirlo, o sea, armando las oraciones con las palabras que ya estaban. ¿Y qué vas a hacer si te toca hacer un examen y no tienes la posibilidad de investigar los verbos? Ya valió. No, ya profe, valió. Hice algunas tareas y me fui aprendiendo unos, pero pues... Pero dime las reglas, dime cómo hiciste las reglas. O sea, ¿qué te acuerdas de las reglas? ¿Cuándo se usa ST? ¿Cuándo se usa R? ¿Cuántas sílabas en tal vaina? ¿Cuántas sílabas en esta? Profe, pues creo que en las de las sílabas de 3, si no estoy mal, profe, se utiliza ST. Y en las otras se utiliza el EST. Si no estoy mal, profe, pero pues... Bien.
Papá, ese es el problema. Yo noto cuando hacen ese tipo de cosas. ¿Sí? Deja de hacer Ay, ya esas... Silencio, ya valió usted con su ya valió. Entonces, deja de hacer esas cosas porque a la hora que te enfrentes, ¿qué tal si yo en el... ¿qué tal si a mí se me dé por ser un profe si bien, bien cuchilla? Y en el examen les pregunto, no, pues, escríbame la regla. ¿Qué hacen? No hagas eso, papá, porque se nota mucho, es que se nota mucho los errores. Por eso yo estaba tan contento ese día cuando trabajaron, porque son errores de, pues, son normales, o sea, pero pues algo, es una de las razones por las cuales no califico nunca 100, ¿eh? Porque no hay nada perfecto, siempre hay algún error. Entonces, mi consejo es que dejes de hacerlo, porque al momento que te toque enfrentarte, no vas a cometer los errores que ya los demás están cometiendo. Mira a Sara hoy. Hoy Sara ya está frustrada con ese bendito tema. Al momento que lo coja ella, que ya lo entienda, ya suerte, ya el tema no le va a quedar grande. Pero porque hoy se frustró, porque en el quiz pasado se equivocó, porque hoy tocó volver a explicar todos. Pero mira que tú todavía no tienes la regla clara. Por eso yo les digo, no se preocupen por una nota, porque yo de profesor no puedo colocarte mal. Pues todo lo contestaste bien, pero no tienes las reglas claras. ¿Ves? O sea, una respuesta de estas es porque ya, mejor dicho, este tema está aburrido de verlo. Entonces, ese es mi consejo, Emanuel. Listo, profe. Gracias. Dime, Sara. Profe, en este caso, el LARC, también, ¿cómo se dice eso? LARC. Hay dos. Ahí también se usa el ST porque solamente dos. Tiene que pasar de tres. Large. ¿Cuántos sonidos tiene large? Ah, pues es así, uno. Uno, madre. Uno, large. Entonces ahí, largest. Chao. No hay nada más que hacer. Profe. Ya lo tiene más claro, Sara. Bien. Profe. Dime, Joseph. ¿Cómo? No, Joseph, ¿cómo así? Michael. No, pero es ofunda, que... Pero no ofenda, profe. Yo sabía que iba a decir esa frase. Siempre dice lo mismo. Ay, ahora que tú sabes. Yo ya le envié la corrección de mi quiz. Listo, papá, listo. Ya yo los miro con más calma. Ustedes aquí me gusta leer con calma. Y lo de los comentarios, sí, qué mal, porque si yo me pongo ahí a gastar mi sábado escribiendo comentarios. Profe, ¿no haga nada ella? No. Nunca. Bueno, mis niños, esa fue la clase de hoy. Por favor, desde la próxima clase ya arrancamos con el... Me reí mucho preparando la clase de ayer porque el tema de la página 11 son comparativos y superlativos. Se los juro, ahí está. Entonces yo como que, uy, cuando le sale a uno todo sale. Entonces vamos a arrancar ya de una vez con el libro, ¿listo? Listo, profe. Lindsay, si algo me escribes al WhatsApp, si todavía tienes dudas, si alguien tiene dudas todavía, escríbame al WhatsApp. ¿Listo? Les mando un fuerte abrazo, chaito, nos vemos la próxima clase. Chao, profe. Gracias. Antes de irme así, es que pues como